Que sí, que tiene mérito, que han ganado las chicas el Mundial de Fútbol. Enhorabuena desde aquí, chicas. Que yo me alegro y que es un campeonato contra Inglaterra, y siempre que haya una victoria española contra Inglaterra, pues yo que me alegro. Pero hay una cosa que no entiendo, no sé por qué. ¿Por qué esa jugadora tuvo que darse un beso con Rubiales ahí en directo y luego decir, no, si a mí no me ha gustado, si es una cosa que no? ¿Por qué? ¿Por qué la prensa lo vende de esa manera? Es que todas las noticias que han ido alrededor, es como para tapar algo, no sé, como que la presidenta del Congreso que se va a llevar, que en un mes va a ganar 15.000 pavos, lo que mucha gente gana en un año, incluso hay gente que gana menos, y que te lo vendan, bueno, y que lo quieran tapar con eso, parece, ¿no? A lo mejor quieren tapar el caso con esto del beso, ¿no? Y todas las noticias que han habido alrededor del mundial de femenino, ¿no? Como hace un tiempo decían que el fútbol era una cosa de machitos, que vaya mérito pegarle patadas a una pelota, y ahora pues parece que del Ministerio de Igualdad se alegran bastante. También hay que decir, la reina y la infanta se nota que son aficionadas al fútbol por lo que yo te diga. Qué cara de aburridas tenían y de estar pasándolo mal. En fin, es lo que tiene cuando se fuerzan las cosas. Que está bien, que no digo que no, que es mi humilde opinión, repito, mi humilde opinión. Que está guay, que han ganado el Mundial contra Inglaterra, y siempre es una alegría ganarle a Inglaterra. Pero la estafa política nos la está colando bastante guay, y estamos entrando en un sistema bastante oscuro. Tenemos que tener un poquito más de visión, poner posición todos y estar... Que no nos distraigan, que no nos menen la cara, que nos están meando en la cara los políticos. Digo el caso de la presidenta Armengol, porque son casi 200 lereles que se lleva al mes, ¿eh? Ay, al año, perdón. Pues un dineral, ¿eh? Que parece que es una cosa menor, pero que hay mucha gente que está tragando ahí mucho dinero. Todos los partidos políticos, hablan mucho en campaña y luego tragan, pero, madre mía, cómo tragan. Con todo, con tal de guardar una silla y eso, y ese beneficio que le da esta democracia. Esa democracia en forma de dinero, le da ese beneficio en forma de dinero, perdón. Así que vamos a estar un poquito más a lo que toca, que está muy bien, repito, enhorabuena chicas por el Mundial, pero que no nos sirva de distracción. Es mi humilde opinión, no sé vosotros qué creéis, pero lo que está pasando, sobre todo este año, en el Congreso ya, es ridículo, es una estafa, madre mía, la que nos viene. Y la gente, a por uva. En fin, que tengáis buena tarde.